Mire, lo importante de las crisis es lo que uno aprende. Y la larga lección que nos da el coronavirus, combinado con el sismo de 7.5 grados de hace unos días, nos obliga a tomar medidas preventivas. ¿Como cuáles? Acuérdese, en 1985 la lección fue brutal. Y de ella se derivaron, entre muchas otras cosas, la alarma sísmica, los puntos de reunión, los simulacros y nuestra mochila con documentos básicos, con un cambio de ropa, medicamentos, agua, alimentos enlatados, etc. Se supone que ante un movimiento telúrico, nosotras, las personas, debemos salir de casa con esa mochila o con una pequeña maleta, con lo que serían nuestros primeros auxilios personales. A muchas personas se nos olvidó el otro día, salimos sin tapabocas, salimos sin nada. Y en esta sección dedicada a la vejez de nuestros padres, tendríamos que apoyarles a ellos con el recordatorio de que esa mochila es necesaria. Hay que ayudarlos a actualizarla e insistirles. Eh, no, para, no es para que se guarde en el closet. Esta mochila, papá, mamá, es para llevarla contigo cuando sea el momento. Y en el caso del COVID-19, tendríamos que prepararnos con información básica y vital. Por ejemplo, saber si nuestro padre o madre son alérgicos a algún medicamento. ¿Sabe usted qué tipo de sangre son? Hay que conocer dónde están los documentos o las credenciales para el uso de servicios médicos. Incluso los funerarios. Nada de que, ay, no sabemos qué hacer o, ay, no somos desprevenidos. Hace eh, no sé, es necesario, hace por lo menos tres meses que todas las personas corremos el riesgo de ser infectadas. Por eso estamos tan asustadas. Y si no tuviéramos hijos o hijas viviendo en la misma ciudad, o si no somos padres ni madres, podríamos coordinarnos con una familia vecina o con unas amigas, sobre todo aquellas personas que viven solas. Debemos tener a la mano... Es decir, en un lugar visible, no en un cajón secreto escondido en el fondo de no sé dónde, no, en un lugar visible, el número telefónico al que se debe llamar en una emergencia y en el mejor de los casos, si se puede, proporcionar un duplicado de la llave de nuestra casa a una persona de toda nuestra confianza. Esto no es para asustarle, es para que pueda prevenir. Y enfrentar una situación crítica de la mejor manera. Y reitero, lo importante de las crisis es lo que uno aprende. Música.